salido de casa. Hotel Oliva. Estamos, no sé si me oís bien con la mascarilla, pero estamos en el centro, estamos en Plaza Cataluña ahora. Y vamos al FNAC, vamos ahí a cotillear libros, como siempre. ¿Y no comprar nada? No, seguramente no vamos a comprar nada porque we are poor. Y luego vamos a ir al super asiático. Así que vámonos a dar una vuelta, que nos toque un poco el aire y salgamos de casa. Oli, cambiamos de grabar con el móvil a grabar en la cámara. Acabamos de llegar a casa. No lo habéis visto antes porque va con mascarilla, pero sí, tengo una pupa aquí, horrible. Me ha salido. Vale, voy a haceros el haul de todo lo que he comprado, porque he comprado un montón de cosas. Hoy definitivamente es el día que he comprado más, ¿verdad? Pero va, voy a empezaros con los básicos que compro siempre, porque es lo que hemos repetido. No pueden faltar, son mis favoritos. He probado también los de té verde y he probado los de mango, pero estos son los, o sea, sin duda alguna los que están más buenos, que son mochi de crema de cacahuete, de peanut butter. Muy, muy buenos, siempre se vienen dos cajas conmigo. Ya, básico de básicos. Pasamos ahora a hablar del ramen. Me he comprado dos de estos de Mae, que es la marca que he probado, que... Bueno, son de Nissin, pero de Mae Ramen. Y estos son los que he probado. Y este es de pollo. Y estos son de gambas. Estos dos son los dos que más me han gustado. Hemos probado también el de beef, que es el de ternera. Y hemos probado también el de pato. Y el de pato picaba. Estaba bueno, pero picaba. Entonces no he repetido. Por eso, porque... Spicy, spicy. Entonces siempre intento comprar uno de un sabor distinto para probar. Y hoy me he cambiado de marca para probar. Tenía muchas ganas de probar uno de estos de potito. Así que me he comprado este, que este es también de gambas y pescado. Así que veremos qué tal están estos. Eso es todo en cuanto a ramen. ¿Qué más hemos repetido? O sea, nos ha encantado. ¡Viva el panko! ¿A qué sí, Aro? Está muy, 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 muy rico. Compramos este mismo. Iba a comprar un saco grande, pero luego he pensado que como no tengo un bote de cristal hermético lo suficientemente grande para guardarlo todo, por no tener la bolsa con una pinza y tal, pues este como es el que nos gustó, porque hay como diferentes grosores de, no sé si podéis ver aquí, de, digamos, del tamaño de la miga de pan. Hay los que son como súper grandes, luego es como uno más así pan rallado, y luego este es como es medio, tiene como tiritas más grandes, es un tamaño más medio. Y de este hemos comprado dos. Para que tengáis un poco de referencia, un paquete entero de estos nos sirvió para hacer como 5 o 6 filetes de cerdo empanados, en plan para hacer el katsudon o el tonkatsu, y luego lo usamos para hacer una señora bandeja de chicken fingers, también rebozados con esto, y huevo. Tanto con huevo o sin huevo estaban súper ricos, o sea, no voy a comprar más pan rallado, voy a comprar a partir de ahora esto. Vale, 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 vale. Ahora todo lo que tengo que enseñaros es nuevo. Voy a empezar por las salsas, porque hay algunas que son bastante básicas, como por ejemplo esta. Sí, he comprado la Kikkoman porque es la que más me gusta. Es como la típica que te encuentras aquí en el súper también, pero... Hemos comprado obviamente la de un litro, porque tenemos el salserito chiquitito de cristal y lo vamos a utilizar para rellenarlo. Y esta es la normal, que hay sin gluten, sin baja en sal y tal, pero normal. Para el sushi, para el arroz, para todo. Esto, la verdad es que la uso mucho para cocinar también. ¿Oís que está Bruno por aquí detrás? ¿Qué te pasa, pesado? Hemos comprado salsa tonkatsu para cuando hagamos el tonkatsu, porque yo me lo estaba comiendo con salsa teriyaki, que también me gusta. Por cierto, de salsa teriyaki la que compro siempre es la del Mercadona, que está muy rica. Y vamos a probar la tonkatsu de Obento. Es la marca que
que había. Había otro bote, pero era gigante y obviamente no queríamos un bote tan grande porque esta tampoco la vamos a usar mucho. De hecho, probamos una de estas en casa de los padres de Albert y estaba muy rica, por eso también dijimos, venga, vamos a comprar. ¿Qué me hemos comprado? Me he comprado Mirin para... Me gustó más la de Yakiniku. Pero aquella era la de rollo barbacoa. Ahí había, ¿eh? Te íbamos a comprar si querías, pero yo no la iba a gastar. He hecho la creo que la única que le gustó la de Tonkatsu fue aquí. Puede ser, pero bueno, es que estaba rica. Pues también he comprado Mirin, que esto sirve tanto para hacer el arroz del sushi como para otras salsas y para otras recetas, para cocinar. Y vale, ahora esto no son salsas, esto son cositas de beber. ¡Sí! He comprado soju otra vez. Compraba soju de manzana la última vez y estaba muy buena, a mí me gustó mucho. Es un alcohol como súper fuerte, esto es coreano, no es japo. Pero es lo típico que veis en todos los dramas que ven, beben las bodeguitas estas que hacen el para abrir. Vale, pues hoy hemos comprado, bueno, he comprado la de melocotón y la probaremos. Es la misma marca, el chum churum. Me hace mucha gracia, chum churum. Y esta tiene el tapón rosa y esta es la de melocotón. Y la de manzana verde estaba muy rica. No hemos probado la original. Me da que la original sea como súper licor heavy, pero esta promete, porque la de manzana a mí me gustó mucho. Y luego me he cogido esta bebida que es de cristal y es como gaseosa de mango, es soda de mango, mango soda. Y la verdad es que está un poco mezclada porque venía en mi bolsillo, pero está muy rica. Creo que fría estará más buena aún, porque estaba, la tenían a temperatura ambiente y es la que he bebido un poco ahora. Pero me ha gustado mucho. Y ahora pasamos a los productos de cocinar. Ingredientes para nuevas recetas que Chris quiere probar y son algunas de mis cosas favoritas. Voy a empezar con el básico. Arroz de sushi, porque últimamente estoy haciendo muchas recetas en plan onigiris y tal aquí en casa cuando me apetece. Entonces he comprado este arroz, que es un poco diferente. Este es de la marca Toyo. Y probaremos a ver qué tal. He comprado dos paquetes de fideos. Estos son para hacer udon, porque quiero intentar hacer udon y ramen casero. Y luego tenemos somen, que es otro tipo de fideos, que no sé si podéis ver que son como mucho más... finitos, cuando los udon son súper planos y gorditos. He comprado estos dos. Luego he comprado un saco de sésamo negro, porque me queda muy poco. Esto es la clave, está muy bueno. O sea, yo lo mezclo con el normal y este especialmente, no sé, está como más, está más rico. No sé, a mí esto... Hace mucho tiempo que compro esto y me gusta mucho. Dos cosas nuevas que estaba como súper excited de comprar. Me he comprado los flakes de bonito. Esto es lo que os decía, creo que os lo conté a las chicas en los vlogs de Patreon, que estos son como virutas de bonito. Esto, si habéis comido takoyaki, es lo típico que ponen por encima y lo ponen mucho en algunos platos. Esto es como comida de pez, pero está súper rico. O sea, muy 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 bueno. Es bastante fuerte, pero está muy bueno. Y por último, ¡tarán! Me he comprado, esto es alga nori pero troceada, que es también pues para echar al arroz o para hacer en otras recetas. Para la alga nori es la plana del sushi, la que usas para hacer los makis y tal. Pues esta es lo mismo pero en virutas, que así lo puedes mezclar con el arroz, porque a mí esta alga me encanta. O sea, yo el nori cuando a veces me como onigiris y tal es como... me encanta. Y bueno, aquí se me han ido pues creo que 50 euros. Pero esto nos dura un montón y estoy muy happy, tengo muchas ganas de probar todas estas cositas. Y los ramen estos, ya os digo, estos son de mis favoritos. Y estos son los que he encontrado que son japos, porque tienen un montón de coreanos, pero todos los coreanos son los típicos que ves en los vídeos estos de gente probando noodles picantes, que son esta marca coreana del pollo, que es hot chicken o algo así, bueno, no sé, es algo hot. Que son estos que tienen como diferentes volúmenes de picante y es... No, me comí uno de esta marca de pato que ya picaba un poco y ya no aguanté. De estas maneras voy probando diferentes que voy encontrando para probar otras marcas. Ya sé que esta es mi go-to, esta es la que me gusta. En fin, eso sería todo por el haul de hoy. Ahora nos vemos.